Ya mero se va a guardar. Buenas tardes, familia hermosa, preciosa. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo amanecieron? Espero que muy bien, donde quiera que me estén viendo, mis corazones hermosos. Espero pasen bonito, maravilloso día de hoy, que es jueves. ¡Feliz jueves! Que ya el cuerpo ya mero lo sabe, ya mero se acerca viernes. Bueno, yo hace rato que me levanté, ya me di un baño y ando en pijama porque pues estoy aquí en casa, no estoy haciendo más que estar aquí en casita, haciendo mis quehaceres, lavando, cocinando y también terminé de editar un videito que se está guardando, así que ya he hecho varias cositas y pues el día amaneció súper agradable. A ver, les voy a mostrar por aquí. Les voy a mostrar aquí el solecito tan rico que se ve, pero sí se ve calientito. Se ve, pero quién sabe. ¿Quién sabe? Bueno, las voy a voltear. Y ahora sí vamos acá a la cocina porque estoy cociendo pollo. Voy a hacer un... ¿Qué voy a hacer? Ah, dije que voy a hacer flautas. Se está lavando ropa si escuchan ruido. Voy a hacer unas flautitas, chicas. Y aquí están las pechuguitas, miren. Aquí están las pechuguitas. Le puse un tomatito ahí. Y acá de este lado quiero hacer un agua fresca de tamarindo. Estoy pelando los tamarindos para ponerlos a remojar y hacer un agua fresca para el ratito y acompañar las flautas con un agua fresca natural. Y sí, voy a subir un poquito más aquí. Y pues es lo que estamos haciendo el día de hoy, chicas. William está secando ropa y yo estoy lavando también una ropita ahí hasta que termine lo de él para secar la mía. Y sí, ya empezó a hervir. Y acá están los chicos del coro. Acá está jugando. ¿Quién está jugando acá? Está en la sala William, Brenda. Y la Dechi floja, que por cierto la Dechi estuvo... ¡Ah! William está haciendo señas que se fue a cortar el pelo hace rato. Él se fue a cortar el pelo caminando. Y dijo, ay, me voy caminando, ándale, pues está muy agradable el día. Y se fue caminando y se cortó el pelo. A ver la rayita que te hiciste. Ah, anda con nuevo olor. Ah, a él como le encanta hacerse la raya de ahí. Y acá está la de Chifloja, ahí peleando con las pulgas. Pulgas, pulgas no duermen hoy. Y acá está Brenda. Ah, pues están jugando, yo estoy aquí tapándoles. Están jugando. Y hace rato la Dechi estuvo tomando el sol. El sol estuvo tomando la Dechi. Estuvo un buen rato la Dechi. Yo no sé quién dejó. ¿Qué árbol tiraron? Y dejaron ahí eso, miren. No había visto eso. No sé cuándo hicieron eso porque... ayer no... no estaba eso. Alguien cortó un árbol, chicas. Y lo dejaron ahí todo ahí despedazado. ¿Quién sabe? ¿De quién será eso? ¿Será del vecino de enfrente? Y no sé. No sé qué oso con el oso. Pero ahí está el árbol todo despedazado. Miren. No sé quién irá a limpiar ahí. ¿Alguien tiene que limpiar ahí? No sé. Pues así está el día. Está calientito. Yo pensé que estaba fresco, pero no. Está agradable. Bueno, ya. Vamos a lo que me truje, chencha. A la cocina. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? A la cocinada. A ver, ¿cuándo me pongo una calabacita? Miren, ahí están dos calabazas de allá de Guerrero. Y ahí están. Me trajeron tres y hicimos una con mi mamá. Pero pues, no he hecho otra. También he olvidado ir a comprar el dulce. Y ya he ido a la tienda, nomás que se me olvida comprar el piloncillo para ver cuándo hago una calabaza. Ahí está el pollito ya está hirviendo. Thank you.
Yo soy la que no veo. ¿Ya no? Hoy pensé que ya había llegado Juanito. Que ya no, que ya me va a llegar Juanito. Y pues ya voy a empezar a hacer aquí las flautas de pollo. Miren. Miren más, sobró un poquito de caldito. Pero pues a nadie le gusta el caldito, pues no. Me lo voy a tomar yo. Con unas dos flautitas, unas tres, más o menos. Ahí las voy a poner y acá está el arroz. Voy a calentarlo de una vez y los frijoles. Y los frijoles también. Ahí está. Se empiezan a calentar. Y sí. Y todavía hay pollito. La Daisy anda sobre. Ya le di probete, así que no te quejes. Y aquí están las flautas. Ya les falta. Ay, ¿dónde está? Aquí está la cuchara. Iba a decir, y para mover el arroz, qué oso con el oso. Para mover el arroz. Miren, el arroz que esponjadito está. El arroz. Y ahí hay platanitos, porque a Juanito le encanta el arrocito con su platanito. Pues sí. Vamos a comer. Miren. Listo. Ándele. Unos frijolitos para el que quiera ponerle arriba. Ay, los quiero voltear para que se doble bien. Como que el sartén está un poco chico. Ahí está. Ya llegó ser el bailador. Llegó ser el bailador. Está haciendo flautas. ¿Cómo te fue en el paseo? También. Se fue a un paseo, sí. Juanito. Grabé también. ¿Grabaste? Sí. Hoy nomás. Está bien bonito, está bonito las estrellas. ¿Dónde fuiste? ¿Al museo? ¿A dónde te llevaron? Te voy a enseñar el video. No, me va a mostrar el video. Te va a gustar. Me gustó. ¿Sí? A ver, ahorita me lo muestras. Vi una casa ahí, pero no hay nadie. No. Entonces, ¿sabes dónde lo llevaría? Entonces no fue al museo, fue a otro lado. Se lo llevaron de paseo el día de hoy, chicas. El día de hoy se fue Juanito de paseo. Y sí. Bueno, ya el caldazo ya está. Y voy a continuar con lo mío. Las veo en un rato y eso es lo que vamos a comer. A comer. Juanito viene bien fascinado. Bien fascinado, miren, con el agua bien frita de tamarindo. William cargando a la Daisy, chiflándola más de lo que está la Daisy. Y voy a hacer un juguito, chicas, del coro. Voy a hacer un juguito, ¿saben de qué? ¿De qué creen? De betabel y zanahoria. Aquí tengo betabel ya peladito, lavadito. Y voy a hacer un juguito. Nada más que falta la zanahoria. La zanahoria, pero con naranja. Con naranja. ¿Y dónde está la zanahoria? ¡Ay, la tengo acá! Aquí está la zanahoria. Miren. La zanahoria. ¡Dechi! ¿Quieres zanahoria? A la Dechi le encanta la zanahoria. ¡Dechi! Está bien dulce.
Bien dulce, chicas. ¿Qué más? Le voy a poner naranja. Bueno, ya es otro día más, mis corazones hermosos, preciosos. Ya hoy es... ¿qué es? Sabadito, feliz sabadito. Feliz fin de semana para todos. Que la pasen bonito donde quiera que me estén viendo. Donde quiera que estén. Ay, no, ¿cómo le hago con esto? ¿Qué hago? Yo quiero tomar mi jugo verde antes de comer. Pero pues no puedo destaparlo. Ay, no. ¿Cómo le hago? Ahí está. Es que como está mojado, siento las manos que se me resbalan. Está mojado el vaso y luego yo con jabón en las manos. Ahí está, mi juguito. A ver qué se... Es que la fruta está congelada en bolsitas. Lo tengo en el congelador en bolsitas. Y sale así como Ay, no sé cómo es la palabra. Así como hielo molido. Y eso es lo malo. Que tengo que dejar que se desbarate, se deshaga un poquito el hielo ahí. No me lo puedo tomar, está muy frío. Voy a dejar que tantito se descongele. Que tantito se descongele. Miren cómo sale. ¿Cómo sale, chicas? Miren, el hielito. Todo molidito. Pero está muy frío. Listo que se va descongelando un poco a poquito. Para tomármelo. Mientras voy a lavar estos trastecitos que tengo aquí. Ya mero, no, ya falta, voy a llegar, sale hasta las 12. Me estaba confundiendo, pensando que ya iba a llegar William, pero no. Sí, es sabadito, ya feliz fin de semana. Qué rápido, Dios, qué rápido. Rápido. Por cierto, les tengo un chisme. Chisme. ¿Qué creen? ¿Qué creen, chicas del coro? Al rato, no al rato, hasta la noche. Es a las 9:30. Vamos a ir como a las 9. En la nochecita nos vamos a ir. ¿Qué creen? ¿A dónde? ¿Dónde creen que vamos a ir, chicas del coro? Vamos al cine, nos vamos a ir toda la bola al cine. Toda la bola, ¿qué quiere decir toda la bola? Todos nos vamos a ir, nadie se va a quedar aquí en la casa. Y nos vamos a ir al cine, pero nos vamos a llevar a dos invitados al cine. Vamos a llevar dos invitados al cine. Y nos vamos a ir ya como a las 9, porque creo que es a las 9:30 la película. Y ya los boletos ya están comprados. Ya los boletos están comprados para esa hora. Y pues sí, pues desde la noche, se imaginan, todavía falta varias horas. Varias horas todavía falta. Y así que nos vamos al cine. Y en la noche nos vamos a ver una película del terror. No sé qué película es la que dijo Brenda. Es nueva. Es de suspenso. A ver si está buena. Pero el chiste es de, pues, ir a distraernos, ¿verdad? Ir a ver una película en el cine. El que sea. Aunque no esté tan buena, pero por lo menos ir a distraernos. Sí.
Así que en la nochecita nos va a ir volando la greña. Ver la película. ¡Ah! Un rato. Ya voy a terminar mientras que se esté descongelando un poquito el, lo del hielo que tiene el cubo. Corazón, no se vean así. Fíjense de quién se enamora. Haz de cuenta. Ya terminé, chicas. Ya terminé de aquí. De lavar estos trastecitos. Ya terminé de lavar estos tres trastecitos. Sí, sí. Ayer les grabé. Ayer estuve grabando, no me acuerdo. Creo que sí, les grabé un pedazo. No grabé ni. No grabé gran cosa ayer. Lo que grabé el día de hoy se los voy a poner junto con lo de ayer. Sí, porque no fue mucho lo que grabé ayer. Ya. Ya está. Ya está. Limpio. Ya terminé de lavar sus trastecitos. Voy a ponerle la tapa a mi vaso. Porque tiene su tapa, miren, chicas. Tiene su tapa. Y ahora sí te lo tomas súper padre. Los tomates están cociendo. Déjenme les doy una vueltecita. Para los chilaquiles, miren. Con un chilito. Voy a bajar un poquito. Y vamos acá a mi cuarto. Por cierto, ayer me llegó algo que había encargado. ¿Sí fue en Amazon? Sí. Que había encargado en Amazon, chicas, del coro. Miren lo que tengo aquí. Miren lo que tengo aquí. Sí. Una jarra. Una jarra encargué ayer. Déjenme prendo la luz. Ay. Mira, pues, ay, no. Ahí está. Les voy a mostrar, nomás si me acomodo un poquito aquí la cama, porque pues no la he acomodado y estuve aquí acostadita. Aunque estuve despierta, pero estuve acostadita. Miren, chicas, del coro. La jarra que me llegó ayer en Amazon, la compré. La quiero así, así la quería transparente para calentar agua, para el cafecito, para el té. Y aquí viene con esto. Ya eso es todo lo que viene, ¿eh? Ya lo demás es pura caja. Miren. Transparente así. Bien bonita. Ahorita la vamos a estrenar. Bueno, al ratito la vamos a estrenar para preparar aquí el cafecito. Y así. Según sale, aquí tiene puras lucecitas, como una luz azul. Va a estar así con luz, bien bonita. A ver qué tanto me dura, a ver si sale buena. No me acuerdo cuánto me salió. Me salió como en 35, creo me salió. No está tan mal. No se ve tan mal la calidad, se ve buena. Y pues vamos a ver, ¿qué oso con el oso? Pues sí, mi nueva jarra para el cafecito. Y disculpen las fachas, pues me acabo de levantar. Bueno, hace ratito me levanté, desde hace rato me desperté. Y pues de aquí que uno se levanta la cama, yo voy a levantar. Y pues, como quiera me tengo que dar un baño, porque al rato pues vamos a irnos a ver una película después de tanto tiempo sin ir al cine. Y pues vamos a ir todos en esta casa. Nadie se queda. Todos nos vamos. Así que pues ya las veo más tarde, familia hermosa. Espero que tengan un maravilloso fin de semana con toda su linda familia. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Pues voy a comer. A comer. Voy a acomodar esta ropa que tengo aquí, que la vi ayer. Miren.
esta ropita que tengo aquí. Y todavía tengo la secadora. Ayer se me olvidó sacarla. Todavía tengo la secadora y ahorita voy a... le voy a prender la secadora para que se... no se, se desarruguen. Y es lo que voy a hacer ahorita. Y acomodar mi cama. Y esperar más al ratito que llegue William para hacerle los chilaquiles. Bueno, voy a moler la salsa, que es lo que voy a hacer. Ahorita que estén los tomatitos. Y es lo que voy a hacer, chicas. Así que las miro más tardecito. Y pues... ya es todo. Ay, me quedé tiesa. ¿Qué? ¿Cómo? Bye. Ya llegó William. Va llegando. Ya voy a hacer de comer. Voy a hacer los chilaquiles. Uy, se va a bajar. Ya miro que lo estoy grabando. Se chivió. Ya se chivió, miren, ahorita sale. Ahí viene amaneciendo. Amaneciendo, dice. Ok, ya. ¡Tarán! Buenas tardes. Yo saliendo de bañar y alistándome. Bueno, muy pronto, ¿verdad? Para alistarse. Porque la película es más tarde. Nada más que estaba viendo qué me voy a poner, chicas. Pero qué creer. Ay, no, de que subí de peso. Todo me queda apretado. Apretado. Y también, aparte de eso, me llegó un paquetito que encargué, unas compritas, pero no me llegó todo. Ay, aquí viene la leche chismosa. No me llegó todo. A ver. No, es que cerré la puerta porque la leche chismosa abrió la puerta. Me llegó este pantaloncito que encargué en Shein, miren. Pero, pues sí, me queda un poquito ajustadito de arriba, chicas. La cintura la tengo perdida. Perdidísima, súper perdidísima, miren, y es así. Oh, tiene los botones aquí, es así. Como, así como si tuviera la, como si estuviera al revés, pues. Miren, así. Es así. Así flojito, súper padrísimo, pero no. Bueno, sí me quedó, pero un poquito apretadito. Es medida S, porque el M yo sabía que me iba a quedar muy ancho. Y pues tengo otro, este no, este ya lo tenía. Es el que me llegó, ese fue este, que les estaba mostrando. Y este ya lo tenía, pero me queda también aquí apretadito. Como ajustado. Y es de cintura alta, así hasta arriba. Y me lo quería llevar, me quería llevar este. Pero me queda, sí me queda apretadito. Necesito bajarle a la papa, ir a hacer ejercicio ya. Espero que ya en esta semana, ya ahora sí, ya empiece. Con eso de que pues me he enfermado de la gripa y luego pues la comadrita se acordó de mí. Bueno, me llegó ese pantalón y me llegó esta camisa que es para hacer ejercicio. Para el gym, miren. Gym, dice ahí. Y es abierta así. Y tiene como una gorrita sin mangas. Miren, súper padrísima. Y aparte de eso, chicas, unas botas. Estaban en especial estas botitas. Y desde cuando las quería, me las voy a encargar. No importa que ya no hace frío. Aunque de repente el clima se medio enloquece. Pero están súper padrísimas. Miren qué bonitas. Qué bonitas. Y están súper cómodas por dentro. Y es lo que me llegó. Todavía me faltan varias cositas que encargué. Pero no me llegó ni la mitad, ¿eh? Ni la mitad. Bueno. No se las voy a guardar porque pues como ahorita ya se fue el brillito, pues voy a guardarlas para cuando las necesite. Y sí, chicos, es que me puse este pantaloncito, pero también me queda apretadito. Me queda apretadito, miren, de aquí de la cintura, obvio, ¿verdad? Porque pues sí, he subido mucho de peso. Bueno, ya mucha quejadera, me voy a poner mi suero. A mi cara, no me he puesto nada en mi cara. Ya tengo los ojos rojos, ahorita se me pusieron rojos, ahorita que me salí de bañar. Voy a poner mis cremas y todo eso. No me voy a maquillar ahorita porque es muy pronto. Ahora sí me voy a maquillar bien, chicas, bien.
Bien, ya tengo siglos que no me maquillo, nada, porque, ay, no. Si no es una cosa, es otra. Ustedes han visto cómo me la he llevado en todo este tiempo. Espero que ya, pues, ya que este año sea diferente, ¿verdad? Que agarre mis rutinas, que agarre mi ejercicio, que haga mis comidas, o sea, todo eso, que vuelva a mis rutinas que antes me gustaban bastante y que son los que te levantan el ánimo, los que son los ejercicios son los que te ayudan mentalmente, emocionalmente, te dan mucha energía, aparte físicamente que uno pues se cuida, ¿verdad? No sube mucho de peso, pero, y yo pienso que muchos y muchas pasamos por eso, que días estamos bien y días no. Bueno, ya, me hice unas chonguitas así, ahí está. Y sí, chicas bellas, ay, no me queda la ropa, miren, me queda bien apretadita y no estira nada, es esa tela que ni estira. Me voy a poner tal vez otra cosa, pantalón, y hasta que le baje un poquito a la papa y empiece a hacer ejercicio y ya empiece a bajar un poquito de peso, pues ya van a quedar mejor. Y sí. ¿Qué hora es? Yo creo que ya van a ser las 2 de la tarde. Ya van a ser las 2. Y ese rato comimos. Pero ahorita no tengo planes como de salir. No tengo a qué salir a nada. Quería ir a la tienda, pero ¿de aquí? Quería comprar unos tapetes para mi baño. Pero pues nada más eso. Siempre se me olvidan. Tantas veces que he ido a la tienda ya con mi hermana. Y se me olvida cuando ando ahí. Me acuerdo de otras cosas andar viendo. Y se me olvida lo que necesito. Pero ni modo. Ya. ¡Tarán! Miren, chicas. Me puse esta blusita que ni me acordaba. Me puse esta blusita. Y con el mismo pantalón que tenía puesto. Nada más que me voy a desabrocharlo tantito de aquí. Nada más para que no me apriete mucho. Bueno, casi no me aprieta. Pero mejor así y no se nota nada. Y así está súper bien. Claro, con tenis. Con tenis. Porque quiero andar súper cómoda en el cine. No necesito tacones. Y así. Sí, ando a gusto así. Con esta blusita que ni me acordaba. Que la tenía ahí colgadita. Y bueno, pues ya me maquillé también, por cierto. Miren. Me maquillé, pues este labial, que es uno de estos, de los que compré, y así. Y así. No me puse sombras, no me puse nada, nada más así. Delineador y ya. Y listo, calisto. Ya los veo más tarde. Era yo, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Dónde cree que vamos? ¿Dónde vamos? ¿Comer? A San Martín de Porras. ¿San Martín de Porras? A comer. Vamos a San Martín, chicas. A San Martín de Porras, chicos y chicas. Chicas y chicos, vamos a ir a comer. Pues casi cena, ¿verdad? Son como las 4:30. Sí, la cena ya. Porque el rato es la película, pero estoy hablando ya más tarde todavía. Y pues, venimos a dar una vuelta por acá. ¿Sí se ve? Mm. Yo soy la que no veo. Y acá vienen los chicos del coro, Juanito y Benny. Vienen acá atrás. Ellos vienen acá atrás. Los otros no nos quisieron acompañar. Bueno, William, él estaba dormido, él trabajó. Llegó a las 12 que sale él. Ya nada, lo bueno que ya hoy no le toca trabajar. Descansa hasta el martes. No, descansa. Sí, ya hoy. Martes del día, descansa. Sí, la noche. O sea, hoy sábado ya no trabaja. Gira a la izquierda con dirección a Ojo. Mañana tampoco. A continuación, tu lugar de destino estará a la derecha. Está medio confuso, Está confuso los horarios. Trabaja el miércoles, no martes. Sí. A veces también me confundo, yo me quedo. Y ya me dice, güey, no, mamá, tal mañana. O algo así. Yo también trabaja el miércoles, martes no trabaja. Ajá, yo también me confundo con eso. Porque se hace a las 12, ¿no?
Esos horarios que él tiene. ¿Cuál es la hora de las 12 y ya son miércoles? Sí. Normal. ¿Estos qué serán? ¿Apartamentos? ¿Casa? Son apartamentos. Sí, ¿verdad? Miren, está bonito aquí. Es que pues en el centro aquí. Para allá está, más adelante está el San Martín. No, es aquí. ¿Es aquí? Oh. Bueno, la luz deja pasar dos pelos de carro nada más. Oh, sí, está de qué lado. Allá. Oh, ya. Aquí está el que nos dirige. Mira, llevan el perrito a caminar. Está bonito el clima, está agradable, no está... El otro día estaba frío. Ay, no, ese día que venimos... Estaba bien frío. Bien frío, el aire estaba, pero... Parecía que apenas estaba empezando el frío. Apenas el frío. Y aquí vamos. Yo pensé que era en esta vuelta, pues, para la otra. Pasa el stop este allá, llega aquí a Luna. Oh, ya. Sí, oh, sí, derechito para allá. ¿Te acuerdas? Ya me acordé. Dícele. Tu lugar de destino está a la derecha. Claro, allá. Es que huele el pan bien rico. Sí. Ahorita no sé qué comidas tengan, pero cambian el menú. Vamos a ver. Ay, como es fin de semana, vamos a ver qué tal, qué comidas hay ahorita. Vamos a... Acá adentro y acá estacionan el carro porque pues, es más seguro y afuera pues no sabemos. Y mejor así que lo estacionen. Aquí está San Martín. El rico cafecito que se va a aventar. Ahora no le hicieron bien el corazón, se ve muy poquito. El corazón. Es que no quiere que se le dé corazón. Le dio una ensaladita, wow, ni que ensalada. ¿Y para Juanito? ¿O aquí? Aquí. Wow. Ahí está. Falta el de Juanito, ahorita se lo van a traer. Agarra. Miren nomás esto. Está delicioso. No quiere la pasta. Plátano. ¿Es plátano? A ver. Salimos. Ay, sí. Bien rica la comida, bien llenos, bien llenitos. Y nos vamos. ¿Qué rico hueles? ¿Sí? El perfume. Rico, el que huele de flores, pura flores. ¿Qué iba a decir? Vamos al parque de pasadita. Vamos para bajar lo lleno de lo que comimos. Abre la puerta. ¿Está cerrado? Oh, se abre con la mano, nomás así. Se abre así automáticamente. Vamos a un parquecito, a ver si este no está tan lleno. Para bajar un poco la comida, lo que nos comemos. Bueno, les veo ahorita en un ratito. Y aquí agarramos para... ¿Dónde? El parque. ¿Es para aquí? ¿No era atrás? ¿O era para enfrente? Aparentemente sí, si vamos ahora aquí. Ya me norteé, como dice la canción. Y aquí me norteé. Y hay gente mira, afuera, ¿viste? Sí. Y están duros, ¿Eso qué, papi? Es un parquecito chiquito ahí. Papi, es un parque que puede tener los perros. Los perritos. Sí. Me norteé y de noche me sentí perdido. Yo sabía que andaban donde vivo. Y de noche vine a dar aquí. Acá está debajo del puente. ¿Seguro que es por aquí? Sí. Segurín. Segurín, seguro las. Segurín, seguran. Segurín, segurín. Ese chiquito. Segurín, ah, cierto, cierto. Derechito por allá. Derechito para allá. Ah, no, aquel. Oh, sí, ahí está arribita el parque. Todo derecho, no, todo abajo. Porque derecho. Ya mira aquí, ahí, donde está el freeway, mira abajo, el puente. Poquito. Ajá, ahí está el túnel. Y entonces, ya... por arriba. Todo bien por aquí. Este ya no he ido. Ni yo, pues. Y yo tampoco, con Daniel, porque... Con nadie. nadie ha venido aquí. Que yo siempre he ido a otro parque. Oh, mira, ahí está, miren. ¡Oh, tío! La ¡esto fuente. Te fue con Daniel! Yo te dije, es que no. No te puedes estacionar. ¿Dónde te puedes estacionar? ¿Para allá?
Yo te fui con la niña ahí, de veras. Ahí está ahí, mi ropa, lo mojamos, está ahí. Yo ¿Ah, te sí? dije. Oh, entonces, ahí lo mojamos, yo la niña. Miren ahí, está, se ve bien bonito ahí, ese parque. Arriba del puente. Híjole, también puede tener bicicleta por el taquito. Mira. Papi, yo no lo había visto de cerquita acá arriba. Tengo que comprar todo aquí, mire, todo tengo que comprar. Papi, aquí lo bañamos yo y yo la niña. No. Miren, chicas, qué bonito se mira el parque. Turistas, hay gente turistas ahí. Miren el edificio. ¡Wow! Estamos aquí enfrente de este edificio grandísimo. Departamento. Vamos a buscar a dónde estacionarse. Miren, chicas, aquí está. Nomás le estamos dando vueltas al parque porque está bien difícil eso de los estacionamientos. ¿Qué? Miren, qué bonito está. Sí, este es vamos a caminar por el parque. En sentido contrario. Uh-huh. ¿Y dónde está vestido de Barbie? Lo único que no me gusta del centro, que los estacionamientos es un rollo. Es un rollo con el rollo. Vamos por otro lado a ver qué oso. Al fin encontramos estacionamiento. Lo que sí es que vamos a caminar un pedacito. Un pedacito, chicas. Vamos aquí en unas tiendías. Todo eso es pura tienda. ¡El carro Lenonato! Ahí está. Listo, Calisto. Ya está listo. Vamos a bajarnos. A caminar, a bajar la comida. Ay, Dios mío. A quemar la comida. La comida. Para hacer digestión. Ándale. No. Digerir. Ajá. No está tan retiradito. Es un pedazo, es un pedazo. Órale, chicos. Chicos del coro. Muchachos. Un chiquito yo. ¿Cómo quieres? Ahí adelantito, ahí está pasando la luz, ahí está el parquecito. Bien bonito está aquí. Lo bueno que hay para caminar, no estamos atravesando nada. Y el día se presta muy bonita la tarde, no está ni frío, un clima súper agradable, muy bonito para andar caminando. Uh-huh. Allá está el parque. Todavía no llegamos. Lo único malo, tenemos que cruzar la calle, pero hay la luz. Mira el edificio que está aquí enfrente. ¡Wow! Todo eso de la orilla, hay puro restaurante. Así está. A esto en la noche se va a abrir bien bonito en la noche porque es pura luz. Pura luz aquí. ¿Aquí le dices? Es una miniatura. Ah. Oh. Ahí está. Así el edificio ese que está allá. Bien bonito está aquí. Muy, muy padre. Vamos a sentarnos aquí un rato. Él va a hacer un en vivo chiquito. No iba a sacar la cámara, estaba grabando con mi teléfono, pero pues ya de una vez, mejor saqué la cámara por lo menos. Es que la cámara se ve mejor que en el celular. Va a mostrarles el parque. Miren los árboles, qué bonitos están, bien sombrosos. El agua, todo. Ay, se pierde la cámara. Se pierde, no sé por qué. Vení tomando agüita. Estamos enfrente de este edificio, mira más. Allá nos están esperando. Ya nos vamos. Ya se prendieron las luces porque ya está oscuro, chicas. Ya está oscureciendo. Ya nos vamos. Porque nos vamos a ir al cine al ratito. Ya van a ser las 8 de la noche. Ya nos vamos. Mira, ya hay agua. ¿Quieres tomar agua? Lo bueno que ahí hay baños. Ahí hay baños.
lo bueno que tiene este parque. Mira las lucecitas de atrás. Las lucecitas se ven bien bonitas, ¿verdad? Estamos enamorados del parque. Está muy bonito aquí. Miren esas, ¿cómo se llaman esas rueditas? También tienen luces, todo así. Benita, todavía tomando agua. El dúo juegue, juegue, juegue. Miren acá. ¿Ya? Vámonos. ¿Dónde está Juanito? Oh, está tomando agua Juanito también. Juanito. Juanito. El agua se mueve con la música. Ahora. Se va moviendo arriba, el agua se mueve arriba de la música. Oh, miren, una limusina. Una limusina. Oh, la limusina, miren. Limusina, chicas, miren. Vamos para allá. Ahí está la limusina. Estamos esperando la luz aquí. Porque la tenemos que dar de qué lado. Vamos. Ahora sí, vamos siguiendo aquí el chavo.
mío nomás. ¡Guau, Juanito! ¡Guau! Ya nomás, chicas del coro. Miren cómo tiene ahí todas las pesas. Ya hasta el banco se trajo ya. Él anda muy emocionado. Oh, te vas a poner la cadena, te va a quedar. Uh-huh. Y nomás, qué guapo anda, Juanito. Ni te la cabiera. Hasta se peinó. Bueno. Se arregló bien nice para ir al cine. Ya nos vamos porque ya se nos va a hacer tarde. Ya son las 9:15. 9:10 ya. Es a las 9:30 ya. Vámonos. Ponte suéter. ¡Hala! ¡Hala! Va a encontrar luego novia. Vámonos pues. Vámonos porque ya acá me están esperando. Acá me están esperando. Vámonos. Hey, yo no traje chamarra. Yo tampoco. Hasta chamarra. Hey, ¿cómo que va? Déjame aquí. Sí, ¿eh? No, más para allá. O ahí, por ahí. Por lo menos. Ahí está. O ahí. Ahí. Ahí está uno. Llegamos al cine. Al fin. Te estaba esperando el estacionamiento allí. Ahí está. Vamos a bajarnos. ¿Dónde vamos? Al cine. ¿Cine? Y cuando salgamos, ¿dónde salimos? Del cine. Vamos a hacer el cumpleaños de Benny. Por cumpleaños de Benny. ¿Cómo Benny? Creo que es la que vamos a ver, es esa. ¿Qué? De suspenso. ¿Esa? Ajá. Yo creo que vamos a ver esta. William, ahí viene. No puedo con una mano. Andamos con las manos ocupadas. Ahí andan los muchachos echando su bebida. Y miren el vasito. Ahorita aquí me voy a echar una bebida. Juanito comiendo palomitas. Ya vamos a entrar. ¿El vaso? Oh, no sé. Vayan a pedirlo. No le dieron la coca, ven y vayan a pedirlo. Esto tira. Ajá. Vayan a pedirlo. Ahí está, ya no tanta, porque hace daño. Ahora tiene el lugar. A ver, así. Gracias, Benny. Ahora, que con una mano. Ahorita le vamos a prender la luz. Allá, ¿ok? Allá. A ver, prende la luz. Púchale. Ah, tiene luz. Uy, te puede cambiar la luz. A ver. Ahora, Benny, ahí está tu vaso. Tiene luz abajo. Púchale la luz. No, la luz, ajá. Ahí sí, ahí déjala. No, ahí déjala. Ahí está para que tenga su luz. ¿Y la tapa? Pues ya están todos con las palomas. La tapa. Ya nos vamos ahora sí. Porque ya son las 9:30, se nos va a pasar la película. Nada más estamos con las bebidas. Ya listo, está listo. Sonríenle a la vida. Que vamos todos apurados porque se nos va a pasar la película. Que son las 9:30. Bonito, saluda. Según creo que es esta. ¿Es esta? Uh-huh. Nada más que ella que se adelante porque ella sabe los números de los asientos. Vamos. Vamos, vamos. Wow. Mira, Benny está emocionado. See you in 24 hours. No, ahí. Súbete. Aquí. Hey. I'm sorry about what's gonna happen to you. William y Brenda allá, ahí está. Y Juanito aquí, Juanito me está ofreciendo palomitas. Hola. Aquí. La bebida. Ah, oh, ¿no cabe? Ay, sí cabe. La bebida está buena. A ballerina vampire. Todavía no empieza. Ahí están los muchachos. Todavía no empieza, llegamos a tiempo.